es el inicio en camino a nuestro aniversario número 127, que se celebra el 27 de noviembre. Es un campeonato para todo el ferrocarril, para todos los trabajadores, para unirnos como empresa y que nos conozcan. La idea es que participe la familia completa, que se saquen foto con dos jugadores que nosotros trajimos, para que nosotros son dos jugadores estrellas, que es el Coca Mendoza y Marcelo Vega. Agradecer por la invitación de la empresa para poder compartir un rato con los trabajadores, que los saca un poco del entorno y eso lo hace... Que en definitiva se unan más y que puedan trabajar en mejores condiciones, con mucho más energía y estado de ánimo, que son fundamentales en estas pegas que son de repente medias estresantes, pero que de alguna forma esto los saca de su entorno habitual y esto los da una energía que de alguna u otra forma le ayuda para su trabajo, que es muy importante. Orgulloso de la empresa por la iniciativa que tomó, espero que la siga tomando, no se pierda, porque hace tiempo no veía la familia ferroviaria junta. Poder estar junto con ellos, participar con ellos, poder hablar de nuestra experiencia de vida un poco y compartir con ellos, que es lo más importante. La gente siempre se ha portado súper bien, súper cariñosa, el cariño enorme que tienen acá, así que, y uno también entregarle nuestro cariño. Orgulloso igual de mi equipo, que fue la primera vez que nosotros hemos jugado y nos entendimos al tiro, así que nada, darle las gracias a Dios primero y una vez ahora que me den un premio me siento mejor así. Estoy contento, ¿no? Porque bueno, mañana es mi cumpleaños y qué más que celebrar ahora con el campeonato del torneo y agradecerle a la empresa, ¿no? Que no sea el principio ni el final de este incentivo, más que todo para los trabajadores.